chavos, ya el último viernes del año, ¿cómo se la van a pasar este fin de año? Pues intentamos que sea en familia, mi felino. En familia. Eso. Y disfrutando de la vida, que es lo que más importa. Y aparte estamos con unos invitados de lujo, estamos con... Fox Rider, Estado de México. Y acá, ahora sí, tenemos damas aquí, también aquí en el estudio de aquí del programa de Felino Mis Rodados, así que preséntate, por favor. Soy Maru, y pues Fox Rider, y soy el código de Satanás. Y acá en... Presidente Fox Rider, Estado de México, Satanás, ahí para la orden. ¿Y de aquel lado? Anaí, Fox Rider, en proceso. Hola, buenas noches, yo soy Rayón, vicepresidente de Fox Rider. Muchas gracias, mi felino, por la invitación. No, pues ahora sí que gracias a ustedes, que ya van, ahora sí que van a cerrar el año en el programa. Cerrando con broche de oro. Eso, exactamente. Muchas gracias, pues, prepárense los chalecos, agarren la moto, inflen las llantas, échenle gasolina al tanque, ya saben, rodar con precaución y más que nada con el casco de seguridad. Y pues bueno, nos vamos a unos breves comerciales. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artist, belleza y glamour al alcance de una llamada. 5542-442338. 5542-442338. ¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo el licenciado Jorge Rosales de Nacional Barra de Abogados 6. Para hacerles la invitación a que nos sintonicen en punto de las 6 de la tarde los días martes en su programa Hablando Derecho, donde tocaremos los temas trascendentales del mundo del derecho. Claro que sí, aquí por Radio Mix Valle. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hola, ¿qué tal, familia y gente? ¿Cómo están? Les saluda Reni y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. Que viva México y muchas, muchas bendiciones. Ahí nos vemos. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Empecé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55-5705-5802, dada sin costo, 800-561-3368. Hola, hola, aquí es Mai deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, de parte mía y de tu emisora favorita, Radio Mix Valle 32.1. Un besote. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Eso. Mucha fibra, mucha garra. Eso, exactamente. ¿De dónde proviene Fox Rider? ¿De dónde es la matriz, el origen? La matriz, o la sede inicial, sede fundadora, viene de Culiacán, Sinaloa. Ah, saludos hasta Culiacán y Mazatlán. ¡Qué bonito está! Lleno de muchas cosas bellas. Mucha playa. Pero sí, de allá viene la sede inicial, la sede fundadora es de Culiacán. De ahí, pues, ya entre pláticas, toda la onda, pues, nos otorgaron un capítulo, y pues ya con ganas de portar un chaleco, pues iniciamos mi señora esposa, Rayón, mi sargento de armas,
y nos trajimos ese capítulo al Estado de México, y pues de ahí pues para adelante. Y aparte creo que festejaron su primer aniversario, sí, ¿verdad? Hace ocho días. Le echamos ganillas ahí el cotorreo. Ah, pues qué padre, ¿no? Me da mucho gusto que estén aquí en el programa de Radio Felino Mirodas. Y aparte, a ver, platícanos tu experiencia, que parte del motoclub de 4Rider como mujer, como piloto, como esposa de acá de mi buen Satanás. A ver, ¿qué experiencia tienes sobre el motociclismo? Pues soy copiloto. Ah, ok. Soy copiloto, estoy que quiero aprender y todo eso, pero estoy muy bajita, entonces, ay. Ya te imaginarás, es un caos. Entonces, pues sí, está padre. No estoy muy allegada a esto, pero comparto esto con mi pareja, con mi esposo. Y sí, es agradable, las vistas. Más que nada las carreteras, ¿no? Porque sí, dicen que el copiloto disfruta más las carreteras que el piloto. Ay, ¿sí? No, de verdad, maneja... feo. Muy bien. Muy bien. Pero sí, en realidad sí es algo... es una experiencia padre de ser copiloto. Y pues sí, puedes ir grabando y pues lo disfrutas mucho, la verdad. Órale, qué padre. Y allá estamos con... Anaí. Anaí. ¿Qué experiencia tienes igual de pertenecer a 4Rider? Bueno, que dices que eres... vas a ser aspirante, ¿no? Me imagino. Está en proceso, en proceso. Estoy en proceso. Sí, yo todavía no estoy bien chalecada, pero bueno, también soy esposa de Rayas. Y pues igual, no, bueno, es lo que me gusta, la experiencia, ¿no? Prácticamente, igual no estoy muy adentrada en el tema, pero pues prácticamente es como la emoción, la adrenalina de ir en la moto. También soy copiloto, entonces sí, como dicen, se ve mejor desde atrás. Eso, y acá mi buen... Rayas o Rayón, pues rayado. Sí, pues primeramente quiero agradecerte nuevamente por la invitación a ti, igual mandar saludos a todos los carnalitos que pues nos conocen, nos han acompañado, igualmente pues algunos de nosotros pues no pudieron venir en esta ocasión. Hubiera gustado que pues estuviéramos todos, ¿no? Eso, eso es lo primordial de un motoclub, ¿no? Ya fin de año y así que el aguinaldo y sí, no, ya son muchas cosas, pues. Digo, la verdad, pues lo que es el motoclub, lo que nos caracteriza a nosotros, pues la hermandad, la unión que tenemos. Okay. Porque no somos de apenas de 3-4 meses, ya tenemos años de conocernos la gran mayoría. Okay. Son los que pertenecemos. Y pues eso es lo que nos une, las dos pasiones, ¿no? La amistad y el gusto por las motocicletas. Y más que nada porque me ha tocado a mí en personal o a veces amigos que salen de un motoclub y de plano cortan de tajo, que no les hablas y que la no sé qué, que si lo volteas a ver que mejor ni lo saludes. ¿Qué opinas en ese aspecto? Cuando una persona sale de un motoclub, la amistad pues se acaba. Pues es que yo digo que eso ya va en mentalidades de cada persona, ¿no? Okay. Eso ya es de cada quien. En este caso, pues nosotros, a final de cuentas, lo nuestro es la amistad. Uh-huh. O sea, independientemente de los colores, lo que tenemos nosotros es la amistad. Entonces, si en dado caso que alguno de nosotros pues ya no se sienta a gusto estando con nosotros, pues igualmente pues la amistad sigue. En este caso pues así es con nosotros, ¿no? 4Rider, así es lo que tratamos de fomentar, la amistad, la camaradería. Entonces, okay, es lo que tratamos de estimular con nosotros. ¿Y qué experiencia has tenido así por parte de... veo que eres vicepresidente, así es, ahorita aquí lo estoy viendo. Señor vicepresidente. Sí, pues ¿qué mira... ¿qué experiencia tienes con 4Rider? Pues mira, experiencias, pues tenemos bastantes, bastantes, ¿no? Te digo, a final de cuentas, como te vuelvo a repetir, tenemos años de conocernos y pues experiencias hemos tenido bastantes, ¿no? Buenas, malas, altas, bajas, pero a final de cuentas, pues aquí seguimos, ¿no? O sea, te digo, como te repito, lo nuestro es la camaradería. Y pues como todo, o sea, es como pareja esto, es una pareja, ¿no? Entonces hay que sacarlo. Pareja, se viene algo más fuerte más a sí, ratito. Sí, sí, entonces pues tratar de sacar adelante esto, es más guiarnos por lo bueno que por lo malo. Exacto, y ahorita, ¿cuántos se les puede decir Fox o en español, sin a ofenderlos, cuántos zorros son? Porque Fox, bueno, ese es... bueno, ya, así es. Ya... así que el presidente nacional, presidente fundador ahí, saludos a Molusco. Saludos, a saludos. Presidente nacional. Tenemos ya el gusto de que ya somos más de 12 sedes ya en toda la República y en Estados Unidos. ¡Ah, pues, Estados Unidos! Entonces estamos echando ganas. ¡Órale, y pues cada, así que cada sede hace su granito de arena, ¿no?
En nuestro caso, pues Estado de México, pues vamos ahí echándole madrazos, echándole putazos y sacando adelante esto que nos apasiona a todos, ¿no? Porque a fin de cuentas, como dice aquí mi vicepresidente, no estamos por el orgullo de pertenecer a algo, ¿no? Sino porque ya nos conocemos y nos gusta esa hermandad que ya traemos. Ya los colores son muy chingones portarlos y los sacamos a flote, ¿no? Okay, y me imagino que han rodado, así como dices tú, saludos hasta allá Mazatlán, o sea, los mismos capítulos los reciben con mucha felicidad, con mucho entusiasmo, sí, con mucha alegría, ¿no? A ver, cuéntame. Si por ellos fueran, pues cada 8 días nos fuéramos a Veracruz, a Mazatlán, pero pues, pero también es el gasto, ¿no? Pero sí. Y el tiempo. Hay muchas invitaciones de toda la banda. En general, Four Rider tiene una forma de guiar toda esta madre, de que somos más por el gusto, porque es un gusto, es una forma de vida, es una forma de ser, ¿no? El motociclismo, al menos para nosotros, para Four Rider, es un gusto. Disfrutarlo y de ahí pues para adelante. Exacto, no, pues qué padre. Y ahora sí, han rodado con las colaboraciones con Causa, porque veo que les gusta mucho a ustedes, he visto sus fotos, que les gusta rodar con Causa. A ver qué experiencias has tenido ahí. Pues Four Rider, tanto somos desmadrosos y nos gusta el cotorreo, pero también ayudar a la cuando se puede alguna causa, pues nos gusta echar la mano, ¿no? Entonces hemos tenido ahí la colaboración con Fátima y sus saludos a Fátima y sus angelitos, ahí, algo así. Scar ahí. Un luchador muy chingón, ahí síganlo. Ándale, grandes guerreros y yo, angelitos, ¿no? También saludos a Fátima y sus angelitos allá. Pero sí, el chiste es no solamente echarlo todo a cotorreo o disfrutarlo, ¿no? Si se puede hacer un granito de arena para ayudar a alguien más, apoyarlo, pues qué chingón, ¿no? Órale, qué padre, ¿no? Pues me da mucho gusto. Igual, ¿y ahorita qué máquinas tienes para viajar? Porque veo que tienes máquinas chicas, máquinas grandes. A ver, platícame. Sí, ese es un buen punto, Tengo una máquina grande, pero ya para uso cotidiano, ya una chiquita es mejor. Sí. Esos gastos, ya de repente ya con mi esposa ya vienen otros gastos, entonces mejor Sí, que no invitas a la boda, mano. Pero después sí, ya, casados. Casado. Ya está para casar. ¿Por las tres leyes? No, por el civil. Ah, ya. Dos nada más apenas. Y por ahí, ya me imagino al suegro atrás de cortándole cartucho, ¿no? No, no es cierto. No, saludos. Mi papá, que en paz descanse. Ah. Momento incómodo. Hasta ya, pa. No, pues qué chido. ¿Y a dónde han salido así a rodar? ¿Qué experiencias han tenido, como dices tú, altas y bajas? ¿Qué experiencias malas has tenido sobre la carretera o al rodar? Quedarnos. Pues las básicas, ya sabes, ¿no? Alguna falla de la máquina que hay que estar checando, sí. Que ya no quiso arrancar, que se apagó una llanta. Cosas no tan graves, la verdad, gracias a Dios, no han sido graves. Nada más han sido cosas mecánicas que se han podido reparar unas 3-4 horas si quedan. Pero hasta ahí no. Cosas más graves no nos han pasado, afortunadamente. ¿Y qué le recomiendas ahorita? Que ahorita en tiempo de sembrina, ¿ha habido muchos accidentes ahorita, por decir ayer? Hubo dos volcaduras aquí cerca del Puente Roja. ¿Qué le dices a los que andan en moto? Una buena experiencia ahorita que se viene la gente que está manejando en estado de ebriedad, que anda distraída. ¿Algún consejo que les quieras dar? Pues mira, lo que por iniciativa propia, pues creo que todos como biker debemos de estar conscientes de traer el equipo de seguridad completo. Aunque no nos guste, aunque nos despeinemos, casco, guantes, botas, todo lo que es equipo de seguridad, eso es primordial. Y de ahí pues siempre manejo la defensiva, siempre pensando que algún carro o otra cosa externa pueda invadir nuestro camino, ¿no? Porque sí, como tú dices, en estas fechas pues se cruzan las fiestas, todos andamos pisteando, andamos manejando pedo, entonces a veces no depende de uno, a veces también pues la gente inconsciente pues ocasiona los accidentes, entonces mejor que manejar la defensiva y siempre consciente de que nos esperan en casa. No, y aparte que si vas a andar en estado de ebriedad y si andas en la moto, mejor ni salgas, claro, ¿no? Sí, de hecho, lo que sabemos todos, ¿no? El alcohol y la moto pues no se llevan. Son dos cosas que siempre deben estar separados. Y si, bueno, a final de cuentas, si vas a echarte algo, pues siempre debe ser algo con moderación para que, pues, como dice aquí mi presidente, ¿no? Que ser conscientes que nos esperan en casa. Siempre tenemos a alguien que nos espera. Y aparte, ahorita que dijiste presidente, ¿te ha tocado que tus mismos, cómo se le puede decir, soldados o miembros,
Mis carnalitos. Tus carnalitos que te han regañado, o sea, por andar en estado de etílico. No me ha tocado, pero sí nos hemos hermano, hay que poner atención en eso, ¿no? Porque siempre nunca quisiésemos que nos pasara un accidente, ¿no? Ni a mí ni a nadie, ¿no? Uh-huh. Pero para evitar eso, pues siempre cuando vemos ciertas situaciones, pues hermano, ponte las pilas porque pues vemos como que quieres volar más para allá, ¿no? Para ponerle sanción a las patadas, ¿no? No me ha tocado, pero sí, siempre pongan atención en eso. Cuando anden enfiestados, sí, mejor relájense un rato. Sí, porque sí, a mí ha pasado y apenas digo que de tu aniversario me fui acá con los breaks nacional. Ya no regresó. Sí, pues ya no regresé y pues estaba acá chido, estaba acá padre y también allá, pero ya andaba entonadón y me dijeron, Felino, no te vas. Y yo, pues me quedo. Y sí. No me dejaron ir hasta que se me bajó. Andaba alegrón. Sí, sí, sí. O dejas la copa o dejas las llaves. Ah, exactamente, me quitaron las llaves otra vez. Y el casco, no sé por qué. Otra vez, qué raro. Pero es que es bueno, ¿no? Porque, como siempre les digo, hay personas que te estiman, ¿no? O sea... Sí, a veces en el momento mejor lo puedes tomar a mal, pero sí. A fin de cuentas... No ves que el día de mañana, bueno, ya te desperté sin novedad, ¿no? Ya, continúa. Aquí estoy, aquí está mi máquina, estoy completo sí, no pasó nada. Llegué? No pasó nada, porque hay carnales que se salen y ya no llegan a su casa. Sí, sí, sí. No, pues ahora sí, qué padre, qué padre. Y ahorita vamos a tocar un tema medio fuerte. A algunos les va a incomodar, con todo respeto, siempre se los digo. Aquí tengo aquí a las mujeres. ¿Qué pasa cuando enchalecas a tu pareja por X o por Z si llega a salir del motoclub? Porque hay motoclubes que enchalecan a su esposa, por sí como ustedes, sí, y hay motoclubes, con todo respeto, que no pertenecen directamente al motoclub, pero dicen propiedad de o pareja de. ¿Qué opinas en ese respecto? Bueno, yo en mi caso, bueno, yo me pongo por ejemplo de mi señora esposa y mía, de que pues yo le enchalequé porque es un gusto que compartimos, ¿no? A lo mejor yo lo comparto más, yo soy más aficionado, yo soy más apegado a lo que es esta vida, ¿no? Pero ahí viene el apoyo de la mujer, ¿no? O de la pareja, de que, bueno, pues si a mi esposo le late esa madre, pues me voy a dar la oportunidad de compartirlo. Entonces, en mi caso, pues no he tenido ningún problema así similar, parecido, porque gracias a ella... Siempre ha compartido, siempre ha disfrutado lo mismo que a mí me gusta. Ella ha intentado ya adentrarse. Se lleva con todos chidos, con los del motoclub, o sea, sin falla. Pero si una falla así más fea, no recuerdo ninguna, ¿eh? Sí. Y a ver, acá ahí. ¡El código! ¡El código! Pues sí, o sea, realmente, sí me preguntó al principio, oye, pues, ¿te quieres enchalecar y esto? Y me emocioné. Ay, yo así, sí. Entonces ya él me dijo, sí. Entonces fue así como yo obtuve el chaleco. Ya me explicó algunas cosas, me dijo de qué se trataba. Y me emocionó mucho. Entonces, aparte del que sí, obviamente, él es el hobby de él, a lo que le gusta. A mí me gusta en realidad como... no tanto del, como él decía, ¿no? Del que hay, a lo mejor por quedar bien, ¿no? Sino porque también lo disfruto. O sea, al estar con él, sí lo disfruto. Y al saber todo esto y que hay, hacen cosas que van en el... Por cierto, que veníamos, que si hay un bache o eso, pues sacan el pie y todas esas cosas, ¿no? Es algo emocionante. Bueno, a mí, en lo personal, me emociona. Y desde que él empezó como a meterme más en esto... Pues sí, obviamente sí es pues otro giro a lo que uno está acostumbrado, ¿no? A mí me gustaba el fuchi, pero la moto, no, pues vamos a la moto y disfrutas porque conoces. Uh-huh. Y sí nos han tocado algunas cosas como de que quedarnos en la calle y estar ahí empujando la moto, o sea, sí me ha tocado. Entonces, pues obviamente lo he disfrutado mucho, sí. Es que siento que ese es el lado chido, ¿no? Pero cuando tu pareja viene una fricción que no le late... Ya vi donde te ponen entre, bueno, tu motoclub o lo que te gusta o yo, ¿no? Entonces es un tema muy feo. Sí, conocemos varios. Pero no. Gracias, Dios, a mí la persona. A ver, Anaí. Y a ver qué opinas en ese aspecto. Bueno, en mi caso, bueno, ahorita no es su primer motoclub en el que él ha participado. Ok. Ya anteriormente venía de otro motoclub. Ok. En el cual ahí sí no se permitía
el que la mujer estuviera enchalecada. Entonces, a lo mejor yo por eso ahorita no he portado todavía su chaleco, porque llevábamos como ciertas experiencias, ¿no? En el caso anterior, pues era ahí como conflicto entre las mismas mujeres. Entonces, sí, como dice usted, a veces hay... Háblame de tú, porque de usted... ¿Dónde me viste eso? Le puse el gorro para que no vea las canas. Ok, discúlpame. Entonces, como que hay ciertos roces, ¿no? Como decía de este lado el presidente, a veces el que no comparta a la esposa el mismo gusto con ellos, el que les guste la moto y a uno como su pareja tampoco, pues a veces también eso llega a ocasionar mucho conflicto. Entonces, en ese motoclub, eso era lo que llevaba a veces el... ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué vas a ir? Esto, lo otro, y aquí y allá, ¿no? Pero bueno, son reglas que a lo mejor entre los motoclubs deciden. Uh-huh. Y en mi caso, pues no pasa nada, ¿no? Ahorita ya con ellos, pues igual, si ellos deciden que si tu esposa se quiere enchalecar y puede hacerlo, y no tienen mayor problema, entonces, pues, no le veo mayor... tema, ¿no? Sí, porque a mí me ha tocado y conocidos que por X o por razón siempre la que sale, dirán por ahí perdiendo, es la mujer, dice, no, ¿sabes qué? Aquí te dejo los colores y mejor tú por tu lado y yo por el mío. Y es lo que yo siento que tienen que dividir lo que es el motociclismo con la vida personal. ¿Qué opinas en eso, mi rayas, mi vice? Pues mira, y es que eso ya va, como dicen, en reglas en cada motoclub. Así que pues ahí no nos vamos a meter, ¿no? Cada quien maneja su motoclub como mejor le parece y conforme lo ha llevado en su historia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ya es de cada motoclub. Te hablo en lo particular que es el de nosotros. Nosotros como tal se puede decir que somos un motoclub libre. Nosotros nos manejamos a como nos mejor nos parece en este sentido. Okay. Entonces si decidimos si mi esposa se quiere enchalecar, pues la enchalecamos. Y la esposa de X... miembro de nosotros, igual si quieren chalecar sin problema. Entonces nada más ahí, pues así que eso es pareja, eso ya uh-huh. Es cuestión de pareja, ¿no? Más que nada. ¿Y sí. Ahorita qué se necesita para hacer estar con Fox Rider aquí de Estado de México? Pues mira, nosotros hemos tratado de como te lo platicamos hace rato, ya uh-huh. Llevamos un buen rato conociéndonos. Entonces, el 90% que ya pertenece a Fox Rider, ya tenemos una historia, ya nos conocemos. Pero las puertas están abiertas, ¿no? Para los que quieran, solo es cuestión de acercarse. Y buscamos más que nada, pues, una persona confiable, respetuosa, que no se meta en pedos y que le guste compartir lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Disfrutar el motociclismo, la moto, salir, echar cotorreo y también aportar algo positivo, ¿no? ¿Y aceptan gente de otros motoclubes que han desertado? Sí. No, se escucha muy feo desertar, pero a lo mejor lo podamos manejar con un término de, bueno, que terminaron en Santa Paz y o sea, estamos bien, alguno. Seguimos siendo amigos. Y claro que sí, en Four Rider no estamos peleados con eso. ¿Dónde son ustedes originarios de aquí, de la sede de Fox Rider? La sede nacional, de Culiacán. Nosotros de aquí, de Estado de México, pues estamos en Iztapaluca, Valle de Chalco, Temamatla. ¡Ah, saludos a Tema! Ahí estamos, cada 8 días. De ahí no salgo, ¿no? De ahí no me sacan más, me quieren sacar de ahí, sí, no salgo. Sí, pero somos más o menos de esta área, entonces pues tratamos de convivir con toda esta zona, con todos los canallos de acá. Pues nada más. Árale, qué padre. Pues mira, ya nos mandaron los saluditos, ya me aviento el primero, tú el segundo, tercero. Primero, segundo, tercero y... cuarto y quinto. Bueno, dice, primero me lo aviento, dice, Ernesto Martínez Bonilla, dice, saludos para el Chucky de Santa. ¿Sí? Cuñado. Sí, mi hermano. Ah, ya, tu hermano. Saludos acá. Al hermano. A mi hermano. Ahora sí que, aviéntate el segundo, a ver. Y pues, Miguel Velázquez, saludos a todos, parte de los Elotes. Del Deportivo, Luis Donaldo Colo. Okay, de aquí de Valle. Colosio. Desde aquí de Valle, ¿no? Saludos, sí, al puesto pues de los saludos. Elotes. Ahí, mándeme un esquite, por favor. Eso. Con muñequitas. Por favor. Con muñequitas. Con patitas. Con patitas. Mi buen Satanás, a ver, aviéntate el... La tía. Tía Rosy. Saludos, tía Rosy. Dice, saludos, dice, es muy padre el viaje en carretera, súper
rápido en ciudad, siempre con todas las precauciones. Claro, exacto. Claro. También ha andado en moto, no es, es copiloto también, ¿ah, sí? Pero siento que también lo ha disfrutado. Ahora sí, sí que, a ver, si le alcanzan a ver. Vamos, Anaí. ¿En cuál vamos? Ah, sí, ¿no? ¿En cuál vamos? Rocío Muñoz. Anaos, saludos. Anaos. Pues nada más puso saludos. 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 Ahora sí, mi buen Rayas, aviéntate el otro. Dice, ya lo conoces. Aquí dice Fausto Castillo, muy buenas noches, saludos a todos en cabina. Les mando un fuerte abrazo, brothers and sister bikers. Disfruten su estancia en la radio. Saludos al productor, que pasen un feliz año nuevo. Nos vemos. Saludos. Saludos. ¿Sí sabes quién es? Es este Fausto, de vicepresidente de Mortales en Cabina. Sí, saludos, mi buen Fausto, Mortales. Tiene rato que no nos vemos. ¿Cuándo me quedé? Ándale, sí. Platícame, a ver cómo estuvo, sí, que sí, ya no supe. Íbamos ahí a con el canal. Su aniversario, de hecho fue su aniversario de ellos. Sí. Pásame para acá. Nos fuimos a Texcoco. Ajá, no, Texcoco. Texcoco a un desayunar. Todavía, eso se los agradezco, hermanos, me esperaron, a mí, al canalito Sí, es muy buena organización para su movimiento. Se esperaron a que llegáramos, pero ya mi máquina ya venía. Ya no demás. Tosiendo. No, bueno, mejor síganse porque capaz que ya no regreso. Pero te regresaste solo, te regresaste con alguien de tu miembro de no, tu no, como MC. Todos estábamos cerca, pues mejor optamos por regresarnos solos, sí. Para no entorpecer, ¿no? El camino y no más adelante quedarme, ¿no? Entonces, pues ya sí. Regresamos así, sin novedad. Árale, qué padre. Pues mira, aquí dice Alfonso, saludos hasta Guadalajara. Ah, no, perdón, me brinqué uno que dice sí. MC Fox Rider, Estado de México. Saludos, carnalitos. Saludos a los saludos. Fox. Saludos. Dice Fox, Alfonso Madrigal, saludos, felino. Invitado, saludos hasta Guadalajara, que también ya nos están viendo. Sí, también. Nos tenemos en la sede en Guadalajara. Ahora tenemos. Sí que esto debe ser. Bueno, que es que figura pública, pues. Ahí tenemos Fox también en Guadalajara. Saludos a los Fox de Guadalajara. Ahí está mi buen, está Alfonso. Si Durango. Te quieres meter a Fox allá en Guadalajara, pues ya sabes, un contactito y pues sí. Ahí tenemos también una invitación ahora para la Universidad Nacional. Árale, ¿dónde va a ser? Va a ser ahí, a media hora, a 25 minutos de Mazatlán. Es una playa ahí, Celestino Gasca, 2, 3 y 4 de febrero. Ahí van a estar así es. Echándole putazos, ¿eh? Sí, ahí, Celestino. Ojalá nos pueden acompañar. Celestino. Árale, es el destino. Es el destino, claro. Qué padre, ¿no? Pues yo una vez yo fui allá a Mazatlán en la Semana de la Moto. Ok, sí. Una chulada y unas cosas que... Sí. Digo, que ahorita, bueno, entendemos, madre, entendemos. Aquí la traigo cerca. Sí. Y, o sea, se vive una experiencia chingona porque bajan todos los motoclubes de todos los, los sí, estados. Sí, y aparte creo que es nivel nacional o mundial, sí, claro. Porque te digo, bajan de todos los estados. Pues, ¿qué te parece si vamos con las imágenes? A ver, para que nos recuerdes ese tipo de rodadas. Y aparte, creo que tuviste una sorpresa por ahí, que hubo un enchalecamiento de tu MC, ¿verdad? Así que, pues, vamos con las imágenes y hoy te vamos a mandar. A ver, dinos esas imágenes, ¿dónde fueron? Y hoy te seguimos con los saluditos. Ese fue en un aviario aquí en Ixtapaluca, mi... Que, por cierto, el nido ahorita todavía está... El nido, justamente, cerrado. Sí. Está cerrado y pues, hay que volver a hacer otra rodada. Claro, para... pues hay que llevar ahí para el apoyo. Sí. Estuvo buena esa salida. Igual fue en el nido, ¿no? No, ahí fuimos a Yeca. Fue Yeca Pixla. Una rodilla Yeca. Ese fue en... ¿Qué es? ¿Chignahuapan? Sí, pues que nos dijeron a que de Yeca estaba 10 minutos. Sí, no, sí está un poquito más lejos. Pero está muy bonito, vale la pena. ahí está mi canalito. En nuestro sargento de armas. Julián. Saludos, mi Julián. Eso fue en el aniversario. Eso fue de Mortales, claro. De hecho, por ahí si te fijas bien y haces zoom, por ahí debe estar alguno otro de nosotros atrás de la lona. Sí, allá. Claro. No, pues ahora sí que qué padre que han viajado por todos lados. Es lo que me da gusto que disfrutamos las carreteras y los paisajes, porque hay paisajes así como de, sí, de hecho. Postal o de calendario, ¿no? Yo me aventé unas fotos impresionantes. La otra vez me fui por la Libre. La de Puebla, y no había ningún, porque pasa mucho trailer, vuelto para todos lados, atravesé la moto y tomé la foto, y vámonos, porque dije, si pasa un trailer me va a llevar de regreso, porque esa carretera está muy peligrosa. Sí, la de Puebla. Sí. Y a ver, ahora sí que a ver, es platícanos, igual. A ver, no, sobre no, esas, no, no, ahí, a ver, bueno. Si se acuerdan. ¡Ah, mira, ahí estamos yo! Mira, está bien. Ahí en Iztapaluca. En Iztapaluca, Clan de Osos. Sobre la saludos Camilla, a mi buena Escamilla. Con el Clan de Osos, mi precio. Y aparte creo que fue una escuela de manejo. Sí, de Yogi. A mi buen amigo piloto de circuito, mi buen Babo. Ahí andaba
haciendo sus curvas y todo eso. Sí. Que hizo algo muy muy audaz, güey. Cuando empezaba, no, se hace así, ¡fua! Y pasó algo, un incidente. Todo es parte del show. Sí, sí, eso fue otro, sí. Otro de este Roxman, de todavía, pues, no sé si pertenezca todavía de Mentes de allá de Nesa, pero también saludos ahí, que estuvieron ahí haciendo, porque es lo que pasa, ¿no? Que cualquier moto se puede curviar, incluyendo la que trae, se puede curviar así. Sí, sí, claro. Con mucha práctica, pero sí se puede. Sí se puede. O sea, acostar una moto así como la de él. Porque sí, es mucho. Puras pisteras, ¿no? Si yo con la... No, sí, todo es con práctica, obviamente. Todo lleva un proceso, un tiempo de aprendizaje, caídas y todo, pero sí, sí se puede. Hablando de caídas, ¿se han caído? Claro. Claro, claro, mi cabeza sí. Lo ¿cómo? Lo comprueba. Como a ver cómo estuvo eso. Ah, ya tuve una derrapada por ahí, entonces sí. Sí, hemos pasado cosas medio escabrosos, incidentes, accidentes, pero gracias a Dios aquí seguimos, mira. Ah, órale. No, pues ahora sí, qué padre. Mira, vamos a mandar los siguientes saluditos. Dice Alfonso Madrigal, feliz Navidad, feliz año. Ah, igual, feliz año también, feliz a todos, año, que se la pasen bonito ya. Ya prácticamente ya se nos está acabando. Sí, estamos a tres días. Acuérdense, no somos un año más viejos, somos un año más sabios. Dice, aquí tenemos una pregunta, dice de Alfonso Madrigal. Dice, las llantas con el frío en curvas se patinan. No se frena igual, pero el piso frío. Y los choferes borrachos te llevan de corbata. Pues sí, pues. Es que si ahorita con el frío afecta todo, te digo que ahorita sí, el manubrio de la mía, ya está bien tieso. Ya creo que ya le dio riumas, pues sí, ya también ya está. Está todo reumática ya tu moto. Ya está viejita. Ya deberías de renovarla, mi felino. Sí, ya se viene, creo que para Reyes. Voy a aventar, ojalá, mi zapato. A ver si para tu casa. Pon tu bota. Para tu casa o para la tuya. Ahí lo checamos ya cerca de la fecha. No, pues ahorita lo que veo que atrás de cámara están dos miembros más de Fox Rider. Van llegando. Dos grandes miembros. No, pues ahora sí, qué padre, pues me da mucho gusto que estén aquí en el programa cuando quieran, igual la segunda vuelta, y son bienvenidos, saben que mi radio, su radio. Muchas gracias, mi felino. Ahora sí, gracias, que gracias. Es su radio. Y a ver, ¿cuántos aspirantes o ahorita en total, aquí en el Estado de México? Porque ahorita ya vemos un integrante que ya está en Chalecas, saludos aquí. Sí. La más reciente, la más tiernita. La más tiernita. Digamos que la que apenas se chalecó. Ah, sí. Pues fíjate que nosotros, se podría decir que nos habíamos mantenido como que herméticos. Ok. O sea, los que nos conocíamos. Los que iniciamos. Tiempo, así que de los que fuimos iniciadores, nos habíamos mantenido hasta apenas ahorita que fue esta Abby, que pues le hicimos la propuesta y pues afortunadamente aceptó y a unirse con nosotros, y pues éramos 10 los que se supone que somos. De los cuales, pues ya saben, ¿no? Unos no podemos, otros sí pueden. Nos vamos rotando, pues, para salir. Ahora, pero somos hasta ahorita 10. ¿Y en tu aniversario qué motoclubes fueron? A ver, porque ya sabes que Felino, el canal de YouTube, anda por todos lados, aunque no me inviten, no es cierto. No, así que, pues, tuvimos la fortuna de que nos acompañaran los canalitos más cercanos. Ok. Ahí está Guadaña. Saludos a Guadaña. Saludos. Papus. Guerrero Zapata. Saludos. Granito Felino. Acá estoy. Los Breakemins. Breakemins. Carnales, saludos también. Entonces tuvimos la fortuna de sentir el apoyo de la raza que ya nos conoce. Porque, pues, Fox Rider, al menos en esta zona, somos nuevos, ¿no? Somos como que los. Sí, iniciadores, ¿no? Ajá. No hay otro motoclub más cercano, ¿no? Entonces nos estamos dando a conocer y hemos recibido buen apoyo de los canalillos, ¿no? Y pues nos lo pasamos chido. Había regresado ese día, ¿no? Sí, eso te digo, que ya no pude, más bien ya no me dejaron. Pues ya el gato ya se quitó el cascabel, ya pues anda otra vez gato libre, pero pues igual la gente, o sea, mis rodadores activos estuvieron al pendiente y sabes que de aquí no te vas. Y yo, pues bueno, miau, pues bueno, pues ya que, pero es lo bueno, llegué, se me bajó. Llegué a la casa y mira, de ahí ya no salí para nada. Y es lo que te digo, iba despacito a vuelta de rueda porque sí, tengo que tenía que cerrar un ojo y abrí el otro y se me cruzaba todo, ¿no? Pero sí. Tranquilo, llego a donde sea. Igual, si ahorita si van a tomar, pues, viene el exceso porque también hay que medirse. Pues, ¿qué te parece si vamos a unos comerciales y seguimos con los siguientes invitados que acaban de llegar? Que acaban de llegar. Claro que sí, mi felino. Pues bueno, pues, vamos a unos comerciales.
transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artist, belleza y glamour al alcance de una llamada. 5542-442338. 5542-442338. ¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo el licenciado Jorge Rosales de Nacional Barra de Abogados 6. Para hacerles la invitación a que nos sintonicen en punto de las 6 de la tarde los días martes en su programa Hablando Derecho, donde tocaremos los temas trascendentales del mundo del derecho. Claro que sí, aquí por Radio Mix Valle. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hola, ¿qué tal, familia y gente? ¿Cómo están? Les saluda Reni y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. Que viva México y muchas, muchas bendiciones. Ahí nos vemos. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Empecé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos, solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 5557-055802, dada sin costo, 800-561-3368. Hola, hola, aquí es Mai deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte mía y de tu emisora favorita Radio Mix Valle 32.1. Un besote. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Pues ya estamos de regreso en Proveres Activos y aquí tenemos otros dos integrantes, ahora sí que, otra dama, ¡hombres, no se dejen! Ahora sí que, preséntate. Yo soy Habichuela, ya muchos me conocen, soy piloto de Fox Rider. ¡Ah, ahora, piloto! Obvio. ¿Vas a llevar de copiloto? Mochila, de mochila. Mochila. No. Si te pones una tanga, tal vez. ¡La traigo! No lo dudo. Y roja. No, pues una negra luce más, hemos ¿no? visto, como una rockstar. Hemos visto. Ah, bueno. Y allá tenemos a... Bueno, mi nombre es José Isaías Cardoso Hernández, me dicen, o más conocido como El Güero. El Güero. Aquí andamos a la orden. Árale, qué padre. Y ahorita, a ver, que eres piloto de Fox Rider y aparte estás enchalecada. A ver, platícanos sí. La historia de cómo fue que... te enchalecaron, a ver. ¿Tú quieres polémica aquí? ¿Sí? A ver, ¿qué haces por el pan? No es cierto. No, pues me hicieron la invitación. Aquí Cardosa me hizo la invitación hace unos meses. Empecé como a checar cómo era el movimiento con ellos. Ok. Yo salí de otro motoclub hace muchos, no muchos meses, unos 5 o 6 meses. Ok. Y estuve viendo cómo era la dinámica con ellos. Me gustó mucho el mood que tienen y como se lo dije al presidente, o sea, no es tanto el parche, sí significa mucho para como motoclub portar el parche, pero es más que nada la unión que tienen, la hermandad, o sea, la amistad que fluye en ellos es muy diferente y a mí me gustó mucho. Entonces, ya me querían enchalecar luego y era como que no, espérense tantito, denme tantito chance, denme de un mes para seguir viendo esto. Y ya en el aniversario, pues ya me dijeron, no, o sea, es que pues, pensamos
cerrar el broche de oro con tu enchalicamiento. Órale. Y pues ya, te dije que no te fueras, porque me iban a enchalicar y te fuiste. No, y pues ya. Es que, no, sí estuve. No, ¿sí? Te fuiste. Sí, perdón, no. En el enchalicamiento ya no estaba. Ya no estaba, ¿verdad? Sí, cierto. Pues se puso más bueno, ¿eh? Sí. Sí, te fuiste antes de conocer a la banda y todo. Y ahorita, ¿qué experiencia tienes ahorita que ya estás así ya enchalecada? Una experiencia así de que... No, pues ya me quiero salir. ¿Cómo? No. ¿La castigamos? No. ¿Cómo veo, presi? Tiene multa, tiene multa. No. ¿Le damos chance? Vamos a darle chance. Órale, pues que lave todas las motos. No, no es cierto. No, me toca la primera ronda, güey. No. Me siento muy bien, me siento muy a gusto. Los quiero mucho, les he agarrado cariño a todos y a todas. Son personas, sobre todo, transparentes. No son como que están de así de, y después están, ¿no? Me siento muy cómoda, me siento bien, feliz, a gusto. Vale. Experiencias, pues, por el momento no hemos tenido una rodada, a lo mejor mañana. Ya, pero, pues ya. ¿La de Yucapixla? Ah, sí, pero pues yo todavía no estaba enchalecada. Ah, sí. Me querían prospectear ahí. Y pues sí. Órale, y acá, mi güero, ¿cuántos años llevas con Fox Rider y cuántos años llevas manejando motocicleta? Pues mira, yo ya tengo varios años manejando moto. Ya en mi juicio. Con Fox Riders, pues estamos desde que iniciamos. O sea, dale. Que somos, como quien dice, los fundadores de aquí, de este capítulo, ¿no? Y pues aquí hemos tratado de salir adelante y echarle ganas para que esto siga, ¿no?, creciendo. Y en un futuro, pues todavía que siga creyendo. Aquí ya hay varios estados y esperemos lograr y tener, pues la meta es que de aquí de México cada estado tenga un capítulo de Fox Riders, a ver si se logra. Porque me estaba diciendo acá el presidente Satanás que hasta el gabacho ya llegaron, ¿no? Sí, tenemos en Los Ángeles, sí, saluditos, hermanos. Aquí sí. Saludos a Los Ángeles. Creo que saludos, aquí la misión que tenemos es que en cada estado haya un capítulo de Fox Riders, ojalá y se logre. Ojalá, y pues ahora sí que su propósito va a ser del año sí, que sí, viene, sí. Su propósito del año nuevo. Ya le ganas de sacar adelante todo esto. Eso, y a ver qué significa los colores de Fox Rider. ¿Qué significa, muchachos? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿La nueva integrante? Ay, sí, la no. La no lo estudié bien, que me perdé. Ay, ¿por qué me lo ponen a mí? ¿Te pasan? No, pues mira, básicamente el chaleco está compuesto de cinco elementos, ¿no? Okay. Una que es el zorrito, básicamente es el zorro, la calavera, uh-huh, las hachas, y trae dos plumas, son café y son naranja. Okay. El zorro, básico, ¿no? Sigilo, astucia, eso es lo que quiere decir el zorro, ¿no? La calavera, pues es lo que manejamos la mayoría de los motoclubs, ¿no? Que es la fragilidad de la vida, lo que manejamos, ¿no? Que a final de cuentas lo ves y todos vamos para el mismo lado, ¿no? Ok. En un momento estamos, en otro no. Hay otro punto, como yo lo veo, es que pues no manejamos género, raza, color, sexo, nada. Simplemente todos somos iguales ante los ojos, ¿no? Entonces, eso. Las hachas. ¿Qué quiere decir las hachas? Las hachas son una justicia equilibrada, ¿no? Llevar, en mi caso, pues llevar equilibrado este show, ¿no? De no por no estimar a alguien más, a alguien menos, sino llevar es una justicia equilibrada. Y las plumas, las dos plumas, el color naranja significa, bueno, es símbolo de abundancia. Y la café es protección. Así es. Y bueno, y ya el nombre de Fox Rider, el nombre de Fox es porque es el apellido del papá de nuestro canalito fundador. Ah, vale, saludos. El canito Molusco, y después de ahí viene... De ahí se deriva el nombre de Fox. Ajá. Rider. Órale, no, pues qué padre. Y pues vamos a mandar los otros saluditos, dice Marco, Iván, Fox, González, saludos a todos, carnales. Molusco. Y Molusco, desde Molusco. Desde el capitán de... ¿qué? She's... Ay, no, sinaloense. Ya estoy hablando en inglés. Es que como me quedé en Los Ángeles ahorita, me fui para allá. Y ya va. Saludos acá, Canadillos, saluditos allá para todo el norte. Dice Marco Fox. Ánimo, viejón. Por parte del Molusco Fox Rider, eso. Dice, ay, acá Alfonso Madrigal, dice, hay unos parches del MC Búhos de Tijuana, tienen materiales reflejantes, están en USA. En YouTube.
Ah, yo pero también, también, no, sí, que es en Estados Unidos. Tú. Estados Unidos también. Sí, está. Sí, sí, sí. Este, el canal del Profe Biker es buena idea para bordados en estos materiales reflejantes, porque ahorita todo mundo, incluyéndome yo, mi motoclub Los Hijos de la Noche, también tenemos reflejante, porque les ha pasado que los carros en la noche no los ven. Sí, sí. Bueno, no nos ha pasado luces, y no queremos. Sí. Oye, también me ha tocado ver canalitos que no traen ni luces de stop, ni intermitentes. Ay, de mí no vas a estar hablando. No, no, pero sí, es muy peligroso, ¿eh? Neta, no, no es cierto. O sea, está muy cañón, ¿eh? Andar así sin luz y nada. Y pues ya el reflejante en el contorno del logo del chaleco, pues es un plus, güey. Porque así ya te visualizan un poco más. Y ahorita para salir en caravana, ¿cómo se organizan? Porque me imagino que cuando salen una rodada larga, van todos los Fox. Pues sí, tratamos de ir todos, pero los que vamos, pues siempre así que el hombre punta, uh-huh, siempre va a ser el que sabe el camino, en este caso es nuestro capitán de ruta, o en ese momento el que sepa el camino al lugar, ¿no? De ahí pues ya vamos los que menos expertos hacia atrás, uh-huh, y las máquinas grandes pues son las barredoras, las que van como que protegiendo todo el contingente, ¿no? ¿Y se han perdido alguna vez en alguna ruta? ¡Ah! Que ya, a ver, cuéntame esa, la de Chinahuapan. Que de Gunde de Yecapixtla. Ah, de que nos fuimos y no, llegamos a Yecapixtla, comimos. No, estamos aquí a 15 minutos, 20 minutos. 20 minutos. Sí, lógicamente sí llegamos a media hora, ponle, del lugar. Ajá. Pero de ahí era terracería, güey, para adentro, güey, como no, media mira. Hora más, güey. Sí, 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 sí. Íbamos ahí, aquí vamos a llegar. Pero 8 minutos. De ahí del punto dijo, 8 minutos y llegamos. Ah, 8 minutos. Brincando así en terracería, güey. Pero no, vale la pena, sí. Órale, no, pues qué padre. Y ahorita me estás diciendo que eres piloto. ¿Cuántos años llevas manejando motocicleta? 3 años manejando motocicleta. ¿Caídas has tenido? Sí. A ver, cuéntame. He tenido 2 caídas, bueno, 2 accidentes. Uno fue porque un coche no traía luces y había llovido recientemente, había mucha gravilla y el coche se frena y yo me voy contra el coche. Salgo disparada y es un show. El coche se va y yo me quedo tirada. Eso fue hace 2 años y hace apenas en el aniversario de 2 pulques venía de la manera más tonta posible. ¿Cómo? A ver. Vale, vamos a un paréntesis, pulques, Gabo. Entonces, íbamos a ir a la casa de Dastan, íbamos a ir a cenar y yo traía al hijo de Dastan, entonces lo traía atrás. Iba como a 10, yo creo. Voy dando la vuelta hacia la izquierda. Se derrapa mi llanta de delantera y por agarrar al niño, pues meto la mano hacia atrás, saco al niño y mi brazo se me truena. Y se me luxó. No, y ya mi moto. Este es falso. No es este, ah. El derecho. Mira, sale volando. Sí, son 2 caídas fuertes que he tenido, nada más. Y ahorita, como dices tú, que ahorita por cambio de clima, que el piso está grasoso, ¿qué las recomendaciones le das a la gente? Porque ahí donde trabajo tienen su pobre casa y cada rato se dan en la madre, pero sabroso. Y no sé por qué la gente, en mis rodadas activos, común y corrientes, ¿por qué frenan con el de adelante si es el que siempre pasa las caídas? ¿Por qué? Por mala costumbre. Una mala costumbre que luego a veces uno se va generando, o que a veces ya ves que por manejar las 2 manos, a veces que dices, pues el clutch es lo más común, ¿no? Que va manejando uno su mano izquierda. Y a veces pues una, ya por mala costumbre, que uno tiende a frenar con la mano derecha, que eso no debe de ser. Es un poquito debe de, o sea, sí es para sostener la moto, pero no es para frenar. Es para un poquito ayudar a reducir la velocidad, claramente con la llanta trasera. Es como, pues, para ayudar, no es para frenar. Es nomás como para ayudar a equilibrar la frenada. Okay. Pero a veces, pues, uno le aplasta de más, vas, y es donde se amarra la llanta y es donde surge el derrapón. Oh. Ok, no, pues es que sí está muy crítico esto, porque te digo que, y más las motonetas, ¿no? Que son bien peligrosas, sí. Que yo otra vez me subí una motoneta y dije, bueno, chingada madre, está el cambio. Dije, ay, cabrón. Yo anteriormente tenía una motoneta muchos años, pero como ya me acostumbré a manejar una moto de velocidades, sí, sí, y sí. La última vez me pasé una motoneta y dije, bueno, están los cambios. Ay, que es motoneta, pero
se ha pasado y sí, por poquito me andaba cayendo porque frené con el de adelante, pensé que era el clutch, imagínate. Pues sí. Pues ¿qué te parece si vamos con sus videos de ustedes de Fox Rider? Claro. Porque ya nos queda poquito tiempo y ahorita vamos a mandar los saludos al final. Vamos con los videos de Fox Rider. Así que córrela. ¿Ya cerraste el micro? No, todavía no. 2, 3 y 4 de febrero, dice Juan. Celestino es tu vecino. Oxon dice que qué moto recomendará para empezar, por ejemplo, una 150 existen, mochila para llevar. Cámara enfrente. Cámara enfrente, pues una que empiece con una moto. Es que para empezar, pues una moto de bajo cilindraje, una 125 está bien para que la aprendas a conocer. Son un poco inestables, como las motonetas, uh-huh. Pero pues aprendes a conocer y ahí aprendes a conocer tus capacidades, porque también después la velocidad te come. Ya después, aunque, o en mi caso, ¿no? De ir de cilindrajes pequeños ya a mi 1300, pues sí, la velocidad te come, ya te acostumbras a la velocidad, ¿no? Y si te brincas de la más pequeña a la más grande o empiezas con la más grande, es un error, ¿no? Sí. Debe ser paulatino. Pues ahora sí, pues vamos con los videos. Ya estamos listos para recibir el tercer aniversario nacional Fox Riders 2023. Estará con nosotros el conductor biker número 1 de México, El Vampiro. Este 3, 4 y 5 de febrero, ven a la fiesta biker en la paradisíaca playa de Celestino Gasca. Disfruta la más deliciosa variedad de gastronomía del mar, suculentos mariscos de barra fría y barra caliente. Habrá música, área de camping y el mejor ambiente biker. Recuerda, este 3, 4 y 5 de febrero, ven al tercer aniversario nacional Fox Riders 2023. No te lo puedes perder, porque con moto y sin moto, Celestino es el destino.
esposa es enfermera y también siempre nos está apoyando muchísimo. Entonces, todos ellos siempre están presentes en nuestros eventos. Satanás nos acompaña también, nos llama, oye, nos unimos, nos sumamos. Este, mi amigo, que no puedo decir su identidad, porque si no, en otros espectáculos lo van a reconocer. Algún día nos visitará para que sepan quién es. Y este, pero... ¿Qué rollo, mi raza? Les habla su compa Papito Fox Rider para invitarlos a 2, 3 y 4 de febrero en Celestino Gasca, ¿o no, compa Gordo? Para que se jale, mi gente, en Celestino Gasca se va a poner bien bueno el asunto, que se jale. Algo bien, puro Fox Rider. Vamos. Para toda la raza de Fox Rider y mi compa ya está invitado, Chapo, para que le prepares una langosta perrona, un poco de ajo, para que vea lo que es bueno. Algo así bien. Quedó. Algo bien. Hijo, qué va. Saludazo. Ánimo. Mira, el Chapo dice que lo vaya preparando el rato de comparte, comparte ahí para que lo prepare el Ranger o la Raptor. Todos los parateros de una vez, dice. Yo no, papito. Pues ahora sí, ya estamos de regreso a mis rodadores activos. Ahora sí que platícame del video del evento que va a ser allá, ¿en dónde? En Celestino. El 2, 3, 4 de febrero, ahí los esperamos en Celestino Gasca, cuarto aniversario de Fox Rider. Se la van a pasar al cienón, ¿Y tienen algún lema? A ver, ahorita que estaba diciendo atrás de cámara. A ver, dilo. Sí, con moto, sin moto, Celestino es el destino. ¿Sabes? ¡Eso! Y acá, dice, ya tenemos saludos allá, Mariso del Chapo. Hermano, sí, Mariscos, dice, salón de eventos MC, dice, saludos del superpresidente nacional, Fox Rider desde Culiacán. Ángel Manuel, Eduardo Olvera, saludos, mi buen Pato de Guardianes Aztecas, que fíjate que vamos a cerrar el año con ustedes en broche de oro y vamos a abrir el año que viene, el primer viernes de enero, va a estar aquí Guardianes Aztecas, que ya también se viene su aniversario, así que Patito, te vamos a estar esperando por acá, y dice Israel, ¿qué? Israel Ana dice, saludos para todos ustedes de parte de el motoclub Perras Castrosas de el Panes y la Zorrilla. Ah, saludos a Perras Castrosas. Dice Luna Manantial, saludos a Felino desde Iztapalapa y arriba a las mujeres. Saludos, ya valió madre desde Iztapalapa, no me digas que ya se la saben porque si no ya valió. No es cierto, saludos a Luna. Dice Jim, saludos a Nación Mariachi, si nos vemos en Celestino Gasca con Fox Rider. 2, 3 y 4, cuarto aniversario Fox Rider. Dice Gabriel Gabo, dice saludos a todos Fox Rider, amigo del Gabo de Mentes Biker. Charlie de Motorradio, saludos a Felina y a toda la banda. Omar Martínez, Felino, mándame un saludo. Güey, estoy festejando mi cumpleaños. Omar Martínez. Oye, verás, tenemos ahí una invitación. Quien quiera caerle, mañana hace el cumpleaños de nuestro secretario. Anone. León. Aquí cerquita. Aquí en pasando Chalco. Ok, y sí. A ver, es que yo mañana es que ya tengo planes, pero pues a ver cómo chingados le hago, pero. Ay, si no me voy. Mañana me voy el domingo. Hay espacio para donde dijo un cantante que la vida no vale nada. Ustedes ya saben a dónde, con esa palabra, se los voy a dejar de tarea, a dónde voy a dar. Dirán por ahí, no voy a decir, pero habrá señales. Ok. Gabo Miller dice, saludos a la nueva, no sé quién sea, pero sé. Ay, pingüino, ¿es en serio? Dice, Felino, tuvo la culpa de que no llegara a su fiesta. ¿Ya viste? A ver. Tú fuiste el culpable. Omar Martínez. Fantomas presente. Saludos hasta Hidalgo. Eso, Miguel Martínez. Ah, saludos al el mozo que sí es presidente de Dementes. De Dementes. Saludos a mi buen mozo, al conejo. Carmen, bueno, saludos. Dice saludos y que se la pasen bien, firmes y a ustedes. Dice a frenar entre 80 y 30. Es lo que nos dice Charlie. Dice Gabriel. El Gabo, saludos mi hermano. Dice Gabo Miller. Máquinas grandotas, totalmente de acuerdo contigo. Saludos, carnal pingüino. Gabo Miller, saludos, mi tocayo. Un fuerte abrazo. Ay, ya me cansé. Carlos dice: perdón, pingüino, 80 y 20. Gabo, depende de la velocidad de que vayas. ¿Qué opinan? Dice Alfonso: a una pregunta. ¿Qué opinan de las motos Adventure, doble propósito para rodar por las carreteras de México con un.
maltratadonas o en terracería. ¿Algunos han tenido todo ese tipo de motocicletas? Fíjate que no, yo no he tenido ninguna doble propósito. Porque hay un amigo que, saludos a Padrino Rebel, a este Mario, que ese cuate, yo digo que ese carnal debe ser gato montés, porque siempre se la pasa en el bosque. Sí. Siempre se la pasa en el bosque. Y ahora sí que es el que trae Adventure, es el que una vez me dijo, vamos a hacer 10 minutos de off-road, y pues, no. Pues bueno, pues muchas gracias por haber venido al programa de Radio Felino Mi Rodada. Ahora sí que, algunas palabras que quieres decir de agradecimiento. ¿Yo? Muchas gracias por la invitación, y pues nada, ahí te vemos en Celestino igual. Igual, acá mi Satanás. Carnales, gracias por hacerse un tiempo y escucharnos un rato. Ahí estamos, pendientazo, ya saben, Forrider, Acá mi güero. Gracias, carnalitos, por la escucha y tomarse el tiempo de mirarnos un poquito en vivo, porque no siempre es posible, pero se les agradece sus poquitos minutos que se enlazaron para vernos un ratito conversar. Acá y mi buen Rayón. Pues nada, mi felino, pues igualmente darte las gracias por la invitación que nos hiciste, y pues ahora sí que cuando gustes, pues ahí estamos. Okay. Y pues igual saludos a toda la audiencia, a todos los motoclubs, que a lo mejor no nos acordamos de todos. Sí, porque son un buen. Sí, son bastantes, así como nos van llegando los mensajes, nos vamos acordando todos de cada uno de ustedes, pero pues saludos a todos. Y acá a su Anaí. 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 Igual gracias por la invitación, sigan a Fox Rider. Eso. ¿Y allá? Igual, Fox Rider. Y feliz año. Feliz año. Y ahora sí que pásensela bonito. Y les deseo un feliz año. Y que todos sus proyectos se hagan realidad. Gracias. Gracias. Yo mañana me voy de viaje. Qué bueno. No diré nada, pero habrá señales. La vida no vale nada, como dijo aquel cantante. Voy a andar por allá. Saldré sin rumbo. Ándale, voy a agarrar sin rumbo. Pues llega Celestino, güey. 2, 3, 4 de febrero, Celestino. Eso. Mañana te la agarras hasta febrero. Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues nos estamos despidiendo. Bye, bye. Saludos. Saludos.